forget the night I saw my father cry. I was frightened and alone, and his tears were burning in my eyes, deep in my soul. I held him tight and tried to ease the pain. Shalom, shalom, bendiciones. Damos gracias a nuestro Abba Kadosh que Él nos permite estar reunidos. Enviamos un saludo muy cordial a todas las personas que pueden vernos o pueden escucharnos a través de este canal. Hacemos una amplia y maravillosa invitación para que cada sábado, después del Shabbat, podamos reunirnos como lo hemos estado haciendo este año. Le damos gracias al Altísimo porque a Él le ha placido reunirnos para meditar en su divina y maravillosa palabra. Yo creo que no existe algo más maravilloso que el hombre pueda hacer aquí en la tierra que estar atento a la palabra del Altísimo. La palabra es lo que nos nutre y nos llena, porque es la palabra que ha hablado el Altísimo, la que sostiene este mundo. Podemos ver que en la creación Él dijo: hágase la luz, y fue la luz. Hágase la expansión, y se hizo la expansión. Todo lo creado fue hecho por su palabra. Y a través de su palabra, Él guía a los hombres. Por eso vemos que Él, a su siervo Moisés, en el monte Sinaí, Él le dio los mispot, o sea, los mandamientos, para que el pueblo de Israel se dirigiera a través de aquel consejo divino que Él puso en esas tablas de piedra, para que el hombre las observara, para que el hombre fuera dirigido y su vida estuviera apegada a la voluntad del Padre. Hoy en día, a nosotros venimos con mucho amor a meditar en su palabra. La Escritura nos habla en el Salmo primero de la gran, pero gran sabiduría que tuvo este hombre, el rey Salomón. Porque el rey Salomón en un momento podía pedir cualquier cosa al Padre. Este rey que le edificó una casa, un templo, el mejor lugar que ha existido en el mundo. Un templo para que habitase la plenitud de la gloria, de la presencia de nuestro Abba Kadosh. Déjeme decirle por un momento, es algo tan maravilloso lo que sucedió cuando se edificó ese templo. Y a causa de esto, él podía, el Padre le dijo que pidiera lo que quisiera. Y dice la Escritura que Salomón pidió que se le diera una doble porción de sabiduría. Él quería tener sabiduría, quería tener conocimiento para poder dirigir al pueblo de Israel. Por eso es que dice la Escritura que se le dio una sabiduría sin límite a Salomón. Y podemos observar que en esta sabiduría Él da un consejo a nuestra vida. La Escritura nos da a entender en el Salmo primero, donde Él resumió la ciencia, donde Él resumió la sabiduría en pocas palabras. Y el Salmo primero dice: bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley
de Hashem, nuestro Elohim, medita de día y de noche. En otras palabras, que es bendito el varón que presta atención, presta su corazón, su mente en la palabra y medita de día y de noche. Dice la escritura que el que haga esto será como un árbol plantado junto a corrientes, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, lo que hacemos es meditar en las escrituras. Nos dice a Salomón que es lo mejor que podemos hacer. Por eso es que venimos y nos reunimos de muchas naciones del mundo a través de estos medios de comunicación, a través de la asociación, para meditar en las conferencias. Y utilizamos como base estándar, como un patrón, no hablar de religión, sino analizar lo que dice la Escritura con respecto al pueblo de Israel, que es lo que nos tiene y nos mantiene con el objetivo bien fijo en nuestros corazones de ver lo que el Padre quiere que veamos. A través de toda la Escritura podemos ver que el Padre ha fijado su vista en nuestros padres, en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y podemos ver desde la antigüedad que nuestro Padre Celestial ha venido tratando de una manera especial con nuestro pueblo. Ya han pasado los siglos, siglos y milenios, y ese amor, y esas promesas, y esa guianza se mantiene intacta hasta el final. Por esto es que nosotros prestamos mucha atención a Israel en el aspecto profético. En otras palabras, nosotros vemos lo que hablaron los antiguos profetas en cada tiempo. Y muchas veces en las conferencias tratamos de una manera como viajar por el túnel del tiempo, para llegar exactamente a ese tiempo cuando determinado profeta estaba hablando de las cosas venideras. Podemos visualizar que profetas que vivieron hace 3.000 años, 2.800, 2.500, 2.000 años, profetizaron cosas que nunca se imaginaron que iban a existir. Para ellos eran cosas que se iban a ver en el futuro, pero nosotros, para lograr entender, tenemos que irnos y escuchar esas profecías que ellos dieron, que están en nuestro pasado, para lograr entender el futuro y para tomar decisiones en el presente. Vuelvo a repetir, es necesario conocer el pasado de Israel, saber lo que pasa en el presente y conocer lo que se espera en el futuro, para que estando en nuestra realidad, en el presente, tomar decisiones delante de la presencia del Padre, rogando que Él nos abra el entendimiento para entender las cosas que son dificultosas para muchas personas. Hay una parte de la Escritura que dice: nuestro Elohim, clama a mí y yo te enseñaré cosas dificultosas que tú no sabes. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas dificultosas que tú no sabes. Por eso es que dos veces al día tenemos un grupo que oramos dos veces al día, pidiendo por Israel, clamándole al Padre. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Por eso es que clamamos para que venga de lo alto la sabiduría, el conocimiento, y podamos entender estas cosas difíciles y dificultosas como son las antiguas profecías, ya que en ellas se encierra el secreto de los tiempos. Vemos pues a Israel, y lo hemos dicho muchas veces, que Israel es el reloj que marca las horas del mundo. Muchos le llaman el reloj de Dios,
Nosotros sabemos que Israel es la única evidencia física que existe en el mundo para saber los tiempos. Por eso es que, viendo a Israel de la manera profética, es como nosotros podemos saber lo que va a ocurrir. Y los hijos del Eterno, aquellos hombres y mujeres que en este momento Él está llamando para formar un grupo de personas que tengan su corazón y alma judío, personas que estén cerca del corazón de Dios, personas que entienden lo que el Padre está viendo, porque el Padre ha estado atento en todo momento con este pueblo. Repito, es un pueblo especial, es el pueblo escogido, es el pueblo de los amores de nuestro Dios. Él ha dicho, el que toque a Israel es como tocar la propia niña de los ojos del Altísimo. En otras palabras, estamos viendo de las cosas más importantes, las cosas que más nos interesan saber, cuál es la opinión de Dios al respecto. Y cuando comenzamos a analizar y a ver que cada profeta, de los más grandes, 19 de los grandes profetas de la antigüedad, podemos ver que el Padre le reveló cosas tan importantes que iban a suceder en el último tiempo, en la última generación. Y a cada uno de ellos se le dio una porción de la revelación de este tiempo. Para ellos era un futuro muy lejano, pero aquí está la super sabiduría del Padre, que dándole un entendimiento a cada uno de ellos, hoy en día el Padre nos puede dirigir para que veamos cada una de estas porciones. Y cuando vemos estas porciones de las profecías antiguas hablando para este tiempo, podemos lograr ver cómo armar un rompecabezas, que al terminarlo de armar podemos ver perfectamente el plan profético y con exactitud y precisión saber el momento y el tiempo que estamos viviendo. Por esto es que el Padre nos permite en esta conferencia de los delegados, de estas personas que han sido llamadas, señaladas, y que el Padre ha puesto una marca especial en sus corazones, una marca que se ve por el amor grande y profundo hacia el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros estamos en esta conferencia. A mí se me ha hecho la pregunta respecto a las antiguas profecías, y déjame decirte que podemos ver muchas cosas que antes nunca te han hablado. Podemos saber con exactitud los pasos que se van a dar en los acontecimientos venideros, todo lo que tiene que ver con Israel. Porque cuando analizamos a Israel, cuando vemos el aspecto político, religioso y moral, podemos ver con exactitud el tiempo que estamos viviendo. Cuando vemos lo que pasa en Jerusalén, sabemos que desde 1948 Israel se hizo una nación y comenzó a contarse una generación de personas viviendo bajo el cielo de Israel. Esto es muy, pero muy significativo y es muy señalado proféticamente. Y también después de 2000 años, en el año de 1967, los judíos, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, reconquistó la ciudad de Jerusalén, reconquistó la ciudad del gran rey, reconquistó aquella ciudad en la cual el Padre habló en una ocasión y dijo, en este lugar pondré mi nombre para siempre. Y desde ahí escucharé el clamor de mi pueblo. Estas fechas son muy significativas.
en 1948, cuando Israel se hizo una nación, fue exactamente el momento del cumplimiento de una cantidad impresionante de profecías que hablaban de ese día. Hablaban del inicio de una nueva generación. Hablaban de tiempos cumplidos. Por eso es que pasando 67 años, casi terminando una generación, ahora que la ciencia se ha aumentado, esto que fue profetizado por Daniel, que habló en el capítulo 12, que hablando de la última generación, de la generación postrera, dijo: y la ciencia se aumentará y las gentes irán de acá para allá. Asunto que nosotros lo estamos viviendo. Estamos viendo cómo la ciencia se ha aumentado y cómo las personas se mueven de un país a otro con gran facilidad. A todo esto lo que estamos viendo es maravilloso, pero podemos sentarnos para observar, para visualizar lo profético. Podemos dejar que nuestra mente esté completamente en paz, en quietud, y creyendo que el Padre puede dirigirnos y que el Padre puede derramar de esa unción, de esa bendición que nos puede servir para tener un conocimiento más claro con respecto a los acontecimientos de Israel, los acontecimientos que se van a dar en todo el mundo. Por esto es que decimos a que podemos ver, podemos acercarnos como una pequeña ventana y asomar la cabeza y ver las cosas que van a suceder en el futuro. Tenemos esa posibilidad. Algunas veces hemos dicho que no existe ninguna forma, ninguna manera de ver el futuro. Todo lo que hablan los hechiceros, todas las personas que hablan a través de otros medios que no sean las escrituras, ellos están errados. Solo a través de la palabra del Eterno. Palabra y justicia, dice, salió de mi boca. Y no volverá a mi vacía, sino que antes irá y será prosperado para aquello para el cual yo le enviaré. Ahí estamos hablando de que debemos de prepararnos para analizar las profecías. Tenemos que ponerlas en orden. Tenemos que ver con exactitud lo que nos quisieron decir estos profetas, porque ellos hablaron en el tiempo pasado para nosotros, para esta generación. Hoy en día hay muchos movimientos religiosos que se mueven por otros intereses, en fanatismos religiosos, ignorando que el Padre ha amado tanto a Israel que nosotros podemos reflejarnos a través del amor eterno que el Padre tiene con Israel, de la guianza. El Padre como un pastor ha guiado al pueblo de Israel. En todo momento ha estado con este pueblo. Y para este último tiempo se han acumulado grandes porciones de información para que nosotros seamos parte de lo que siente nuestro Dios en su corazón y ver los desenvolvimientos, cómo se va a desenvolver los eventos en Israel, que tienen que ver con los eventos que van a afectar al mundo entero. Podemos ver que muchas veces ignoramos lo que está escrito. La escritura habla de juicios que van a venir para esta tierra, para las personas, para los incrédulos, para los pecadores, para los impíos, para todas las personas que no han tenido en cuenta que Hashem, nuestro Adonai, es Elohim para siempre. No existe otro Dios, uno solo es nuestro Elohim.
Kadosh de Israel, el Santo de Israel. Y a Él elevamos nuestras oraciones, delante de Él nos humillamos y reconocemos nuestra condición, que somos polvo de la tierra, y que es por su grande misericordia y voluntad que Él nos permite estar delante de su presencia, que elevamos nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra súplica a Él, pidiéndole su amparo, su protección, su fortaleza, pidiéndole que Él sea nuestro guía, nuestra luz, pidiendo que Él proteja a Israel en todo momento. Pero queremos que Él nos revele estos acontecimientos en orden para que nosotros nos apercibamos. Queremos formar un gran grupo, un gran ejército de personas, pero no personas que tomen las armas, sino personas que doblen sus rodillas, personas que oremos con el corazón y con el alma a favor de un pueblo que está en el corazón del Padre, un pueblo que ha sido muy castigado, un pueblo que ha sido aborrecido, un pueblo que no ha tenido reposo la planta de sus pies durante miles de años, porque no tenían un lugar donde vivir, no tenían una patria, no tenían un país, no tenían un lugar donde refugiarse. Hoy en día, en este tiempo, después de 1948, los judíos de muchas naciones del mundo, cumpliéndose parte de las profecías que hablaba que iba a regresar a su pueblo, a la tierra que él había prometido, a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que está en el ombligo del mundo. Por esto damos gracias, porque el Padre nos concede estar delante de su presencia. Y en las demás conferencias vamos a analizar unos temas tan importantes como esta famosa invasión, la guerra de Gog y Magog, una guerra contra de Israel desarmado, una guerra injusta, una guerra que no entendemos porque no tiene lógica ni razón. Una guerra donde una nación poderosa, una superpotencia, hace una gran coalición con países enemigos de Israel, países musulmanes poderosos y ricos, y unidos a esta gran potencia. Esto es lo que nos describe la Escritura, de una gran invasión para tomar lo que tiene Israel hoy en día. La Escritura dice que vendrán contra una nación sacada de las naciones, una nación que no va a tener muros y va a estar confiada. Israel va a estar confiado, y va a estar confiado porque va a confiar en un tratado de paz que firmará con los países musulmanes, que va a celebrar este tratado de paz, se va a anunciar en todo el mundo como una gran proeza. Pero déjame decirte que este mismo tratado de paz que nos anuncian las Escrituras y que hoy en día están a punto de firmar, esto es lo que va a hacer que Israel baje la guardia, que se confíe, porque él va a creer en ese pacto. Pero hay una parte de la Escritura que le advierte a Israel y le pregunta el Eterno a Israel: Israel, ¿con quién has hecho pacto? Le dice el Eterno: porque tú has hecho pacto con la muerte. Vamos a citar todas estas Escrituras. Y es precisamente esta parte de la historia que va a venir que nos interesa. Ver el momento cuando Israel confíe de un pacto
con el enemigo y deja de confiar directamente en Dios. Israel está pensando que va a ser la única forma y manera que hay para vivir en paz, pero se ha olvidado que el que da la paz, el que da la tranquilidad, el que da la protección, el que nos defiende, es el que dijo: yo estaré con vosotros como un poderoso gigante. Israel, yo soy tu redentor, el Santo de Israel. Pero Israel, en vez de apoyarse en Hashem, nuestro Elohim, con todo su corazón, sin importarle las multitudes de enemigos, de países enemigos y de gobiernos hostiles que le aconsejan firmar este tratado, tendrían que confiar únicamente, como lo ha hecho siempre, en Hashem, nuestro Adonai. Cada vez que Israel ha estado a punto de perecer, viene una intervención divina de nuestro Padre Celestial a favor de Israel. Pero parece que no hemos aprendido la lección, y es precisamente esta parte la que debemos de entender a nosotros, aquellos que Él está llamando, para que entendamos estas cosas, para que transmitamos este tipo de mensaje a las personas que aman a Israel, mayormente el pueblo cristiano. A muchos del pueblo cristiano posiblemente no conozcan profundamente a Israel, pero sí conocen al Dios de Israel. Por esto es que invitamos que las personas miren a Israel con ojos de amor, que miren a Israel como el país de los amores del Eterno, que el país que está protegido por promesas y juramentos que no pueden ser violados, no pueden ser quebrantados, porque son palabras que salieron del interior del Eterno. Damos gracias a nuestro Padre que nos permite, como repetimos los sábados, a venir a escuchar la conferencia. Queremos detallar cada una de estas partes de la Escritura, porque cuando tengamos este conocimiento y sepamos qué es lo que va a suceder, y tengamos más conocimiento del mensaje profético global, pasado, presente y futuro de Israel, podremos saber exactamente con precisión lo que va a pasar con el mundo. También tenemos que citar a una gran cantidad de profetas que el Padre les permitió que ellos vieran en su tiempo, vieran cosas del futuro. Y estas cosas ellos nos lo van a decir, y nosotros los vamos a comparar hoy en día, ya que tenemos a mano a la ciencia y la tecnología y la informática, y podamos constatar que lo que dice la Escritura es una realidad. Estamos muy contentos. Agradecemos al Padre. Y lo sentimos de verdad, que tenemos un gran privilegio, este grupo de Israel, Shalom Israel. El Padre nos ha conducido a un lugar afuera de los lugares en el Internet, donde hay tantas cosas mezcladas, buenas y malas, pero muchas más malas que buenas. Y nos ha traído a un lugar especial, a un programa que se llama Ra'al Kol. Llegué a este programa a únicamente pueden estar aquellas personas que realmente aman a Israel con el corazón, no que lo digan con palabras, sino con los frutos, con los hechos, que aman a Israel. Y nos reunimos para alabar al Eterno, para escuchar las más bellas alabanzas, los signos, música en hebrea, música bellísima, música de Israel, porque dice la Escritura que Él habita en medio de las alabanzas de Israel, y nosotros tenemos
un lugar que es como un rincón del cielo, un pedacito del cielo, donde todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, se elevan y se levantan esas bellas alabanzas, alabanzas de Israel, donde la Escritura dice que el Eterno habita en medio de las alabanzas de su pueblo Israel. Y al mismo tiempo, alzamos nuestra voz dos veces al día, a mediodía, para que podamos tener oportunidad, no únicamente en América, sino nuestros hermanos, los delegados en Europa y en Israel, puedan tener oportunidad por el horario de ser parte de este grupo y de elevar nuestras oraciones. Pero luego, más tarde, también elevamos oraciones, oraciones que salen de muchos países, de Venezuela, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de Brasil, de Chile, de muchas naciones en el mundo, se levantan todos los días. Y por eso le damos gracias al Padre, que nos permite tener este rincón del cielo. Les invitamos. No hay ningún requisito. El requisito esencial es que la persona sea completamente sincera en su amor para esta nación, para la nación de Israel. Es el requisito más importante que nosotros pedimos, para que sean parte de esta maravillosa familia llamada Israel, Shalom Israel, Israel, paz Israel. Estamos comprometidos. Estamos comprometidos en elevar y proclamar al mundo entero, con valor y firme determinación, dar los mensajes a favor de esta nación, mostrarle al mundo las injusticias que se hacen en contra de Israel, porque todo esto tiene que ver con el mensaje profético que está escrito en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Para lograr entender todas estas cosas, es necesario que nos unamos, y cada semana tocaremos un tema de esto. Pronto tocaremos el tema de esta invasión a que va a efectuar Gog, que es identificado como Rusia, y los demás países musulmanes que son vecinos de Israel, que se prestarán en el momento que Israel baje los brazos, van a atacarle. Todo esto ha sido observado por el Eterno hace miles de años, y fue escrito por los grandes siervos y profetas del Eterno, que Él les permitió ver estos hechos, y fueron escritos para que nosotros hoy en día conociéramos en nuestro tiempo lo que en brevedad va a suceder, para que unidos oremos con un clamor unido por la paz de Jerusalén. Unidos, oraciones convenidas, oraciones que suben al cielo, que suben como columnas de humo, de grata fragancia, sahumeadas de mirra y de incienso, que suben al Padre, oraciones a favor de Israel. Quiero darle gracias que me permiten estar los sábados y traer esta conferencia. También otros delegados, que el Padre les ha dado iluminación respecto a temas importantes, también estarán compartiendo con nosotros. Te invitamos, tú que nos escuchas, si tú sientes en tu corazón que tienes algo que dar en este tiempo, te pedimos que vengas. Nos comunicaremos, nos pondremos de acuerdo para hacer un frente común a favor de Israel. Yo quiero dar gracias a cada uno de los representantes, los delegados de esta maravillosa familia,
delegado de Israel en las naciones, por su fidelidad, por su amor, por la abnegación que tienen, por dedicar el tiempo de su descanso a favor de este pueblo. Ahí vemos que no son palabras, sino son hechos, son frutos. Lo que el Padre pide del hombre no son buenas intenciones ni bonitas palabras, sino que pide frutos. Y estos frutos se los damos. Cuando dice que bendigamos a Israel, que Él va a bendecir a los que bendigan a Israel, habla de hechos y no únicamente de unas palabras, como dicen, de dientes para afuera. Damos gracias al Padre que Él nos concede este gran y maravilloso privilegio de estar delante de su presencia. En las conferencias estaremos hablando más detenidamente cada uno de los detalles de lo que va a suceder, como la firma de este famoso tratado de paz que puede suceder ya en estos días. También queremos traer una relación exacta. En el momento que Israel esté a punto de perecer, donde estas coaliciones con esta gran superpotencia lleguen, invadan a Israel de tal manera que atraviesan las fronteras y marchan y marchan y llegan hasta Jerusalén. Veremos a Jerusalén rodeada de ejércitos a punto de que tomen esta ciudad, y es el punto importante de una intervención divina. Estaremos explicando con detalles por dónde van a entrar estas fuerzas invasoras, cuándo lo harán, y también qué es lo que va a pasar en el momento que intenten tomar a Jerusalén. Queremos explicar en qué va a consistir esta intervención divina, cuáles son las armas que va a utilizar el Padre para neutralizar esta gran invasión y para levantar a Jerusalén, como dice la Escritura: no des tregua a tus enemigos hasta que ponga Jerusalén por alabanza sobre todos los pueblos de la tierra. Ah, yo quiero dar gracias con todo mi corazón, porque el Padre nos llama. Y creo que no hay cosa en el mundo más importante. Podrán haber muchas diversiones, muchas cosas que nos llamen la atención en este mundo. Pero lo que estamos viendo es lo que hay en el corazón del Altísimo. Y nosotros nos acercamos muy cerca de su corazón y queremos escuchar sus dulces palabras. Él es nuestra luz, nuestro guía, Él es todo en nuestra vida. Ahora quiero dejarles con el Shema de Israel. Quiero dejarles con esta porción maravillosa de la Escritura, que desde la antigüedad fue otorgada al pueblo de Israel. Recordamos estas palabras maravillosas que Hashem, nuestro Elohim, le dijo al pueblo de Israel, y le dijo: escucha, Israel, tu Elohim, tu Dios, tú no es, amarás a Adonai, tu Elohim, de todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás sobre todas las cosas. Y estas palabras que yo te hablo hoy, las escribirás en los dinteles de las puertas y ventanas de tu casa. Las repetirás cuando vayas en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestas, te las repetirás a tu niño. Oh Israel, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, y amarás sobre todas las cosas. Amén. Yo les dejo aquí mil bendiciones, un abrazo. Esperamos el próximo sábado. Y les invitamos a que sigan en nuestra programación regular aquí en el canal a las 24 horas. Y por favor, si sientes en tu corazón una inquietud por
por amar a Israel y por servir a Israel, comunícate con nosotros. Háblale, escríbele a cualquiera de nuestros delegados, que ellos te informarán y nos lo harán saber. Y nosotros nos pondremos en comunicación contigo y te enviaremos información de lo que hacemos, cómo lo hacemos, para que tú analices. Somos una asociación no lucrativa. Estamos con un corazón voluntario, con un alma, te la traemos y se la presentamos al Padre Celestial. Aquí está nuestra vida. Haz de ella lo que te plazca. Y le decimos a Dios todos los días en nuestras oraciones que nos humillamos delante de su presencia, le damos gracias porque Él es bueno y reconocemos que estamos de pie son por su misericordia y sus bondades. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu amor. Shalom, shalom. Mil bendiciones.